ocasión de mar, recordemos el barrio Las Mercedes. Usted quedó sorprendido, ¿no? Pues la verdad, doctor Fernando, los edificios, un barrio que tradicionalmente era un barrio normal de dos pisos, asumo las casas que había allí, y hoy en día tiene tremendos edificios, e inclusive leía la historia de cómo la marca Ferrari tiene un concesionario que es muy demandado, y usted ve los Ferrari parqueados en la calle porque hay con qué comprar los Ferrari. En un país donde el salario mínimo es de $10, $10 mensuales, digamos. Mensuales, sí. Mensuales. Claro, claro, porque Walmart subió en los Estados Unidos su salario mínimo a $14 la hora. Estos son $10 mensuales. En Caracas hay sueldos de hambre. La gente está pasando hambre, menos en el barrio de Las Mercedes. Vaya, penetre un poquito las damitas que debe haber en el barrio de Las Mercedes. Esas formas de ostentación. ¿Y de dónde viene ese dinero? Ah, no, dicen con una ingenuidad manifiesta, de la recuperación económica de Venezuela. ¿Cuál? ¿Se recuperó la industria? ¿Se recuperó la agricultura? No, la cocaína colombiana. Ese es el barrio de Las Mercedes de Caracas. Bien, y vamos. ¿Saben ustedes cuál es el barrio más rico de América Latina? ¿Más ostentoso? Donde están las mayores fortunas, los casinos, los grandes restaurantes. ¿Saben ustedes dónde está? ¿No se lo imaginan? Está en Caracas. Es el barrio de Las Mercedes, que tiene un tamaño parecido. Lo comparan con Panamá, no sabemos con qué parte de Panamá, pero un barrio gigantesco, enorme. Las fortunas colosales por la recuperación económica de Venezuela. No, por la coca colombiana. Ahí está el dinero y ustedes lo pueden ver. Ya les diremos cómo. Al mismo tiempo, tenemos noticia de Venezuela. Protestas públicas por salarios de hambre. Salarios de hambre. Mientras al mismo tiempo hay gente que vive como vive en el barrio de Las Mercedes en Caracas, que desde luego sostiene a Maduro y a sus conmilitones. Tanques para Ucrania. 31 tanques Abrams de fabricación norteamericana. Ellos dicen que son los mejores del mundo, pero otros dicen que los mejores son los Leopard. Alemania manda 14 tanques de estos y autoriza a los países que tengan tanques Leopard a mandarlos a Ucrania. Mientras tanto, feroz ataque de Rusia con misiles contra Ucrania. Ucrania dice haber interceptado la mayoría, pero unos cuantos cayeron. Y saben ustedes que caen siempre en zonas pobladas cometiendo crímenes de guerra que nadie investiga. Tanques para Ucrania, misiles para Ucrania. Murió Constantino, quien fue rey de Grecia en Londres. Un hombre digno, un hombre, un buen padre de familia, un hombre que fue desalojado por un golpe de estado y terminó su vida en Londres. Los documentos clasificados de Pence. Ya es el secretario del gobierno de Trump, el que tenía también documentos clasificados, desde luego sin saber la importancia que tenían. Dicen que esos documentos están claramente especificados, que cualquiera puede ver que se trata de documentos secretos. Ojo, que la escasez de huevos en los Estados Unidos los ha llevado a unos precios enormes. ¿Por qué? Por una epidemia aviar. Tengan cuidado. En Colombia, donde llegue esa epidemia, nos quedamos sin huevos y sin pollos y lo que puede pasar. Más de 50 millones de aves murieron por la epidemia en los Estados Unidos, donde las cosas no están a huevo. El huevo está carísimo. La economía de los Estados Unidos creció más de lo esperado. En el cuarto trimestre creció 2.9% y en el año creció 2%. ¿Dónde está la recesión? Ya los economistas que la pronosticaron están siendo más cautelosos. ¿Qué dejó la CELAC? Se reunieron los de la CELAC y ¿qué dejaron? Palabras, palabras como las de Petro. Perú cerró Machu Picchu y cerraron las minas. La situación del Perú es gravísima. Y noticia de los Estados Unidos. Paraguay tuvo un régimen de corrupción. Castigados
el expresidente Cartes y el actual ministro paraguayo Velázquez. Velázquez. ¿Qué va a suceder? Eso pasa en el resto del mundo. En Colombia, Petro habla de que esto no va a durar 4 años, de que esto va a durar 8, quién sabe si 12 años. Con él, con su esposa, ¿cómo va a ser un régimen como el de Nicaragua, por ejemplo? Puede ser, ¿no?